Y hoy mismo el alcalde Almeida va a enviar una carta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, para conocer todos los detalles de un anuncio que tiene que ver con Madrid, de los que hizo ayer, el desbloqueo de la operación Campamento, un ambicioso proyecto urbanístico para convertir en viviendas unos terrenos del ejército en Madrid. Están cercanos a Pozuelo de Alarcón. Los primeros pasos datan de 1989 y desde entonces ha estado a punto de materializarse varias veces, pero nunca ha terminado de prosperar. Por eso el ayuntamiento está dispuesto a colaborar, dice, pero pide al gobierno de España más concreción, Javier. Almeida ofrece al gobierno colaboración total e inmediata para desbloquear la operación Campamento. El alcalde de Madrid responde así al ejecutivo de Sánchez sobre el anuncio del presidente ayer en Cortes sobre el desbloqueo de la operación Campamento, que supondrá la construcción de 12.000 viviendas, el 60% de carácter público. Almeida recuerda que este anuncio es muy parecido al que hizo hace 16 años el entonces presidente Zapatero y que quedó finalmente, dice, en agua de borrajas. Para evitar lo que califica de una nueva estafa, dice que hoy mismo va a mandar una carta al Ejecutivo para conocer quiénes van a ser los interlocutores. 12.000 viviendas que van a ser construidas en los 9 millones de metros cuadrados que ocupa el solar donde actualmente están los antiguos cuarteles militares propiedad de defensa en la A5, la carretera de Extremadura.